En esta oportunidad nos acompaña el ex integrante de Menudo y MDO, alguien que quiero muchísimo, es Daniel René, y nos viene a hablar un poquito de su historia. Muchos de ustedes ya lo conocen, pero hay otros que yo creo que se van a sorprender. Qué bueno verte. Igualmente, amiga. Y gracias por esto, porque yo sé que sigue siendo una tarea difícil aceptarse como uno es, porque uno depende un poco de lo que opinen los demás, ¿verdad que sí? Es que creo que es una cosa natural, ¿no? Como ser humano, primero empezamos como niños tratando de complacer a mamá y a papá, ¿no? A los tíos, a los hermanos, y luego en mi caso siento que desde muy niño, 8, 9 años, ya era modelo y ya yo me sentía diferente a los demás. Pero tenías novias y todo. Toda la vida. Toda la vida, hasta los 24 años, tuve siempre una novia y unas mujeres espectaculares, bellas por fuera y por dentro, hasta más bellas. Pero tú tenías estas novias porque te gustaba, o porque te sentías presionado, a lo mejor. Eran tremendas mujeres, pero era para complacer a disqueras, a mamá, a papá, porque mi madre y mi padre no, igual. Tengo casi 40 años, igual siguen sin aceptar la homosexualidad, y yo sé que mi madre ve este programa y probablemente luego yo recibiré una llamada. ¿Sí te comunicas con tu mamá? Sí, hablo con mami. ¿Tienes una buena relación? Ahí va mejorando. Ah, ok. Va mejorando. Y la amo. Y honestamente, y esto es no solamente para cualquier persona que está viendo, madre, padre, hijo, hija, siento que lo más importante es saber que estamos queridos por la gente que queremos. Oh, y claro, que a veces mis padres hicieron lo mejor que pudieran con lo que ellos sabían de la vida y lo que a ellos le enseñaron. Pero tú tenías miedo, obviamente tus padres no te aceptaban. No. ¿Qué hizo que tú cambiaras y decidieras, no me importa lo que opine nadie, yo voy a abrir mi corazón? Creo que con la madurez uno va creciendo, y a los 24 años noté que todas las noches de mi vida, teniendo a la novia bella, teniendo todo el mundo feliz, yo era súper infeliz y pensaba, tratando de dormir todas las noches, ¿será el mundo mejor sin yo acá? ¿Será mejor terminar la vida, no estar acá? ¿Pensaste quitarte la vida? Mil veces. Y ya al final me enamoré por primera vez con un peruano presentador de televisión, Adolfo Aguilar. Estuvimos juntos casi 6 años. Igual, durante una relación muy bella, no me supe amar a mí mismo. No me supe aceptar a mí mismo. Y luego, y profesionalmente, me imagino, pues, lo difícil para ti, porque en el ojo público, teniendo que ocultar quién tú eres. Imagínate, Giselle, tú y yo nos conocemos hace 20 años. Exactamente. En unos tiempos que la música, la televisión, el mundo de entretenimiento no era listo, no estábamos listos. ¿Estás contento de haber dado ese paso? Oh, my God, no sabes, una liberación, me siento libre. Si me quiero maquillar y poner las uñas y el pelo, me lo pongo. No te importa lo que piensen los demás. Ah, no, porque la persona más importante que tiene que estar feliz conmigo es yo mismo. Y hablando de felicidad, Daniel, aquí está tu pareja. Sí. Ryan, vamos a invitarlo para que Ryan venga. Ryan Demir. Hey, how are you? Welcome, Ryan. Yo sé, Ryan no habla español, pero bienvenido. Welcome, Ryan. Hi, how are you? And I'm glad that you're here. Estoy muy contenta de que estés aquí, y tú vas a dar un paso importante con Ryan, ¿verdad? So, él me ganó hace como 6 meses, ya llevamos casi 3 años juntos, y hace 6 meses ya yo tenía planeado pedirle que se case conmigo. Y en febrero, that you won and you asked me to marry you first. Y él me pidió la mano primero, y ahora el año que viene ya estamos ya planeando la boda. Se van a casar. Sí, felicidades. No, de verdad. Gracias. Les deseo mucha felicidad. ¿Qué tú le dices a todas esas personas que no entienden? A todas esas personas como tu mamá que quisieran entender una relación como la de ustedes, que creen en el amor, pero piensan que ser gay es una sinvergüenzura. Siento que mucha gente, hasta yo mismo, por muchos años yo sentí que era una decisión. Te pregunto y les pregunto y les dejo esta tarea. Si fuera una decisión, ¿por qué yo decido esta vida tan difícil? Si fuera una decisión, ¿por qué no escogería una vida más fácil? Es que no es una decisión. Esto soy yo, soy hombre, no menos, no más. Soy igual de hombre como cualquier otro hombre. Me identifico como hombre, él se identifica como hombre. Igual somos hijos de Dios, como escuché que hablaron antes. Uh-huh. Igual sigo siendo muy buen amigo, muy buen hijo, muy buen hermano. Hablando de muy buen hijo, sí. Ya nos vamos a ir, pero quiero que le digas unas palabritas a tu mamá.
¿Cómo es que se llama tu mamá? Lourdes. Lourdes. So, Mom, I love you. And yo sé que esto ha sido un poco difícil, no solamente para ti, pero para nuestra familia, aceptar que yo soy un hombre que vive alante de las cámaras mundialmente y que no entienden lo que es ser gay y que por no entenderlo, lo juzgas. Igual te amo. Aunque no sepas amarme de la manera que merezco, yo igual te amo. Muchas gracias. Les deseo toda la felicidad del mundo. Thank you. De verdad que sí. Thank you, Ryan.